Buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Seguimos continuando con la serie de aulas. En este momento seguimos intentando, bueno, estamos pasando el patio de la prisión. No sabemos qué nos vamos a encontrar en este momento. Vamos a seguir andando después de habernos saltado la valla. La verdad que no se ve nada, la tensión es increíble. Vamos a ver qué. Aquí hay un colgado ya. Un mullao y batería, vale. Acabamos de triunfar. Acabo de conseguir una batería. Seguimos por aquí. Bueno, qué mal rollo, qué mal rollo. ¿Qué hay por aquí? No hay nada, vale. Vamos a un punto en que no hay nada, vale. Perfecto, vale. Vamos a tirar por este pasillo que da un mal rollo que te cagas. Madre mía, chacho. Ya le tengo aquí. Vale, voy a ir andando, rodeando aquí. Para correr ahora por aquí. Vale. Zalo. Está aquí, mírale, es el gordo empalagoso, tío. No creo que venga, ¿no? Me las piro por si las moscas. No vaya a ser que le dé por venir. Que tenga hueco. Seguimos buscando al padre Martín. Vale, perfecto. Aquí no se puede abrir. Siguen sonando las ramas. Ya no le ve los pies. Ya está el lío formado. Vale, perfecto. Vámonos por aquí. Vale, es por aquí. Vale, vamos a grabar esta escena. Una fuente muy sangrienta, la verdad. Algo exagerado. Todos los guardias aquí muertos. Dándose un bañito. Un bañito. Están renovando poros. Mira este. Bueno, este es lo que queda de él. Porque visto lo visto, no te digo nada lo que hay aquí. Vale, seguimos pasando. Yo creo que voy a tener que subir por ahí. No sé qué me da a mí. Vamos a ir por aquí. No vaya a ser que venga el gordo empalagoso y nos la quiera liar. Vale, estamos dentro, chicos. Dentro de nuevo, buscando al padre Martín. A ver, vamos a asomarnos. No vaya a ser que nos encontremos algo que no nos guste. Vamos a intentar entrar en esta puerta. Vale, perfecto, no se puede. Ahí hay una luz que parpadea. Vamos a ver. ¿Quién coño es el colgado que está hablando? Está colgado este tío. Este tío lleva toda la puta serie tocando las pelotas. La revolución de Satán, dice. Una. Usa las plantas superiores para alcanzar al padre Martín. Ah, o sea que ese es el padre Martín. Tócate los huevos. Vale, o sea, las plantas superiores. ¿Esto qué es? Vale, otro muerto, típico. Voy a tener que ir por aquí. Vale, la batería está ahora mismo parpadeando. Cosa que me da algo de rayada. Por si nos quedamos tirados de batería. Ahí hay alguien, ahí hay un colgado, tío. Le veis la sombra, ¿no? Y está esperándome, hazme caso. No sé si se estará tocando el sol allí. Voy a cargar la batería. Porque me da miedo, ya tiene que salir corriendo. Y ese tío me la va a jugar. Vale. Ahí va, ¿qué coño era eso? Ya están por aquí los perturbados, ¿eh? Vale, yo creo que voy a volver atrás y todo. Vale, no, no, mejor voy a tirar para adelante. No sé si ir para atrás o para adelante, la verdad. Nos metemos aquí. No sabemos qué ruidos son estos. Pero hay cosas raras. Hay de vez en cuando que escondo la cámara.
por si puedo conseguir escuchar algo mejor. Esta es la puerta que estaba aporreando el otro, ¿no? Vale, guardando. No soy un cagao. Vale. Vamos a abrir despacito esta puerta. Vale, batería. Me ha parecido que era una batería esto. ¡Ja! Curioso, ¿no? Pero de aquí parecía una batería. Vale, seguimos andando a ver qué es lo que nos encontramos. Vamos a agacharnos un poquito, no vaya a ser que haya algún colgado por aquí. Vamos a buscar por encima las estanterías. Si hay alguna batería. He escuchado algo al otro lado. Lo he escuchado por aquí además. ¿Qué pasa? ¿Por qué suena esa música? Vale, ¿por qué suena esa música? ¿Esto qué es? El de antes que se estaba tocando, ¿no? Se me están gastando las baterías, cosa fina. Vale. Voy a mirar por aquí, que no he mirado, no vaya a ser que haya alguna batería. Me ha parecido ver algo por ahí. Vamos a encerrarnos la puerta. Vale, os digo yo que en uno de estos servicios nos la van a liar parda. Más que nada porque no sé qué me da, que siempre que entramos aquí a los servicios nunca hay nada. Vale, vamos a cargar la batería y nos queda una, chicos. Más me vale encontrar una batería ahora mismo. Vale, bien, bien. A pedir de boca, ¿no? Encima suena la musiquilla esta, que es que me está poniendo, vamos. De los nervios. ¿Qué ha pasado aquí? Me enajo. Vale, por aquí hay algo, hay que buscar por aquí. No me digáis por qué, pero es que me tengo que meter aquí. Están las cosas como para correr ahora. Vale, hay taquillas por aquí, que eso significa que seguro que hay algún puto perturbado por aquí, tío. Batería, bien, perfecto. Ya sabía yo que iba a merecer la pena. No sé si estoy escuchando pasos o no. Vale, por aquí no puedo ir. Perfecto, vamos a ver qué es lo que nos pone en este papelucho. Vale. Curioso, o sea, a los hombres les saca la sangre de los pezones. Un demonio que saca la sangre de los pezones mientras duermen de los hombres. Y de las mujeres les saca la leche. Yo alucino, vale. Y lo mejor de todo es que están los techos. O sea, que vete a saber si no estará por aquí el bicharraco y sea lo que me la esté liando. Así que vamos a irnos corriendo, que no quiero que me la jueguen. Vale. Seguimos por aquí. ¿Hemos dicho que era por aquí? No, hemos dicho que era por aquí, vale. Por aquí. Por aquí tenemos que ir. Vale, siguen sonando. Vale, voy a tener que subir por ahí. Voy a mirar a ver si por aquí hay alguna batería. Ya que me está pidiendo que recargue prácticamente.
¿Ves? Si es que, joder, si es que tengo una vista para esto, que es que no es normal, macho. Joder, qué curioso. Vale. Seguimos. Ese piso me lleva abajo, cosa que no me interesa. Voy a cargar la batería. A mí lo que me interesa es subir arriba, pero a lo mejor abajo hay algo bueno. Alguna batería o algo curioso. También puede haber algún colgado. Suenan por arriba corriendo, tío. Y estaré diciendo, ¿por qué coño? Te metes aquí abajo, ¿no? Pues la verdad que no lo sé, pero... Está el tío ese con el cuchillo. Que está mangándola. Y voy a coger la nota. Claro que la cojo la nota. Y la leo. La leo delante tuya, mongolo. Vale, voy a irme según he venido, o sea, no me lo voy ni a pensar. Estoy grabando que está el tío ahí con un cuchillo, mirando las musarañas. Y yo me najo. Me najo, pero ya. No me lo pienso ni dos veces. No vaya a ser que el tío se raye y quiera venir a por mí. Vale, subimos a la planta a buscar al doctor Martín, este creo que se llamaba. Un segundito, chavales. A ver cómo se llamaba este hombre. Ya estamos aquí. Vamos a empezar a subir. Vale, hay que saltar. Perfecto. Están aquí haciendo rituales satánicos esta gente. Si es que esto no puede ser, hombre. ¿Qué dibujos tienen las velas? Es una cosa muy rara todo. Aquí a la mínima nos lo encontramos. Os lo aseguro. Ya está, si es que te ponen esta musiquilla con el violín. Y luego encima empiezas a escuchar ruidos de los cojones. Y te empiezas a rayar, vale, el tío sigue por aquí. Vale. Es que esto para encontrarlo tiene tela, ¿eh? Vale, voy a recargar, chicos, no vaya a ser que la cague. Y ahora voy a tirar. Debería de tirar a la derecha, pero voy a girar a la izquierda por si hay alguna batería. Qué puta rayada, tío. Vale, aquí hay un colgado en la silla de ruedas, típico. Iba a decir, este está muerto. Sí, está muerto porque aquí nada más que hay putas moscas. A ver. Vamos a intentar abrir aquí. Vale, hasta luego. No me la vayas a querer liar, hijo de puta. Estaba ahí limpiándose el cabrón, tío. Ya lo sabía yo, pero no me la vas a mangar. Ya está aquí. Ya está aquí. Uf, vale, a ver, que no me encuentre, que no me encuentre, por favor. Ahora mismo me tiene que estar buscando el pavo.
¿Y cómo me enajo yo de aquí? Otra batería. El fusible de la tolva de las lavanderías. Para sacarla tengo que salir de aquí, ¿no? Me acaban de dar un huevo de batería, chicos. O sea, ¿cómo he triunfado? Las he cogido según iba. Vale, vamos a recargar. Invítete, Wild Rider. O sea, ahí podemos leer que por aquí anda el pavo ese. Está aquí. Mírale. Está aquí. Uf, ni me voy a mover, la verdad. Que no me vea. Está muy rayado, tío. Y no me ve el... Se me deja corriendo ahora. Creo que se ha metido por ahí al fondo, chicos. Esconder aquí y voy a esperar que pase y me voy a ir para el otro lado. Si no me va a encontrar y me va a dar un porrazo con lo que lleva, que yo creo que es el hueso de otro, y me va a dejar apañado el perturbado este. Bien, a ver si pasa ya esto, que es un brazo aquí, ¿no? Voy a apagar, yo creo, de momento la luz para no gastar la batería, y en cuanto le vea pasar lo enciendo. Mira, está haciendo un escándalo por ahí el tío. Yo no sé qué está haciendo. No aparece, no aparece el cabrón. Voy a tener que salir yo. Vale, a ver, estoy escuchando algo. Os voy a contar 5 o 10 segundos y si no viene, pues me voy a ir porque si no... Me puedo tirar aquí, pues prácticamente las 5 baterías que veis ahí. Vale, vamos a salir con 2 pelotas. Ya lo sabía yo. Qué estacazo me ha dado, tío. Mírale. ¡Madre que me mata! Vale, voy a correr en línea recta de aquí a allí. Y le dan la pira, ¿vale, chicos? Vale. Vamos a dar la vuelta. Joder, pues sí que le sacaba carrerilla al prenda. Vale. Lo he escuchado bufar. Vale. Venga, vámonos. Vámonos. Le voy a encerrar ahora, le voy a encerrar. Le voy a encerrar. Vale, seguimos corriendo. Tú fíjate qué cuadro. Estoy metido con el tío este, que tiene un cuchillo de carnicero. Vale. Están colgados, tío. Me enajo, pero ya. No me lo pienso ni 2 veces, menudos colgados de mierda, tío. Seguro que está el otro todavía rondando por aquí, el cabrón. Era por aquí, por donde estaba el pavo este, que no sé cómo habrá llegado ahí. Ahora vamos a tirar por el otro camino, ¿vale? Ya he tirado por ese, pues vamos a tirar por este. Si me dejan. No puedo, no me dejan. Esta puerta necesita una llave. Tengo las 2 tolvas de la batería.
Pero no tengo. Estoy intentando empujar esto. Vale. Tengo por lo visto las dos cosas que necesito para lo de la lavandería, que no sé dónde coño estará. Y por eso me han dado tantas baterías, ya lo sabía yo. Vale, pues antes he tirado por ahí. Ahora me voy por aquí. Y me escondo aquí. Me escondo aquí que se pire. Vale. Bien, lo estamos haciendo bien. No. No vengas con otra cabeza. Si es el que tenía dos cabezas. Vale, se pira. Se pira, perfecto. Vamos a intentar. A ver, ¿cómo coño salgo yo de aquí? Vale. Vale, pues si antes he corrido por aquí, me he metido por aquí, pues ahora me voy a meter por donde ha venido él. Vale, bien, por aquí no me había metido yo. ¿Cómo ha aparecido el tío este aquí, con todo esto achicharrado? Dice driven in hell ice. No sé qué coño quiere decir eso. Vamos a seguir para adelante. Vale, voy a cerrar la puerta, chicos, para que no haya ningún problemilla, que luego vienen buscándonos y nos la quieren liar. Vale, perfecto. Aquí, dame el fusible para la tolva de la lavandería. Pero ¿cuántos fusibles, por favor, tengo que coger yo? Fíjate, vamos a grabarlo sin visión nocturna, para que se quede apuntado, ¿no? Y vámonos de aquí otra vez. Espérate que nos salgamos y nos encontremos al pollo este por aquí ahora. Y encima andamos casi sin batería. Voy a intentar tirar por aquí. Recarga, recarga. ¿Qué tengo aquí encima, tío? Mírale, está aquí. Ya lo sabía yo. Ya lo sabía yo, tío. Me acaba de lanzar otro que si me calza con ese me deja medio seco ya. Me hubiera dejado. Vale, por favor, ¿dónde coño está la tolva esa de la lavandería? Es que no sé dónde estará la tolva de la lavandería. Esto me dice que necesitamos una llave. Se necesita una llave para abrir esta puerta. Vale, seguimos por aquí, a ver. Es que no puede ser, me voy a quedar sin baterías al final y todo. A ver dónde coño está el pavo este, tío. Cago en la puta de oros. Tronco, ahora que lo encontré la tolva esa, ya me llega y me la quiere mangar, tío. Vale, mira, perfecto, lo he visto irse por allí. Vale, vamos a aprovechar. Vamos a aprovechar y vámonos de aquí, pero ya.
¿Ahora qué? No puede ser, tío. No puede ser, macho. Tienes un pesadilla de mucho cuidado, ¿eh? Vamos a seguir por donde habíamos ido antes. ¡Hombre! Vete de aquí, tío. Encima está el otro colgado también. Son dos colgados, mira, paso y me lanzo un estacazo. Venga, vámonos, vámonos. Jodas, tío, no tengo baterías. Estoy sin baterías. Bueno, chicos, yo creo que lo vamos a dejar por hoy ya. Y mañana vamos a seguir intentando encontrar qué es lo que tenemos que hacer. Creo que nos falta la llave de la puerta, pero bueno, ya hemos puesto las tres baterías en la tolva. Y parece ser que no ha salido nada, ¿no? Así que vamos a ver. Así que mañana, como os he dicho, en el siguiente episodio, pues intentaremos buscar la solución a este problema, chicos. Espero que os haya gustado ese episodio, que lo hayáis disfrutado igual que yo. Y bueno, que estéis impacientando por tener el siguiente vídeo. Un saludo y hasta mañana, chavales.